Ricardo Sotelo de la Talleres, tocayo, un mal partido, pierden el clásico. Lamentablemente, ahora desagradablemente no veníamos ahora, yo creo, dispuestos a jugar, hombre, no nos fue mal. Pero ya que así pasan, son rachitas, a veces nos toca perder y a veces ganar. No más que ahora sí nos dieron hasta por debajo. ¿En dónde estuvo la falla de un equipo desarticulado? ¿Qué pasó? No, errorcitos, pero se notan. Nosotros tuvimos algunas y las fallamos, y ellos todas las que llegaron, pues afortunadamente las concretaron. Y pues no nos acabalábamos, apenas éramos 11, nos hicieron falta también unos cambiecitos para agarrar aire. Muy bien. ¿Qué hay que hacer para estar en la liguilla en esta temporada? No, echarle ganas, este es un tropiezo nada más, otro jueguito más, como todos suelen pasar. Ahí vienen los otros, todavía nos quedan bastantitos juegos, vamos a recuperarnos. Verá que nos vamos a poner bueno para la liguilla, nos vamos a poner buenos. La Xole, un digno campeón y defensor del título. Digno campeón la Xole, digno campeón, y ahorita pues vino y lo demostró a nosotros con un 7-0, pero no pasa nada, es un juego más, falta todavía más por delante. ¿En dónde hay que ajustar o simplemente que la gente venga a jugar? Nada más que la gente venga, porque sí hace falta, ahorita con el solecito está muy bueno y sí necesitamos cambios, necesitamos refresco y chavos, gente nueva también. Calidad la hay. Calidad hay, jugadores todos tienen, por eso están aquí estos muchachos. Pero pues desafortunadamente ahora nos tocó la de malas de perder. ¿Algo que se me escape, tocayo, que quisiera agregar? No, pues felicitar a la Xole, ¿verdad? Digno campeón, y pues nosotros que hicimos nuestro esfuerzo no pudimos, pero pues ahí vamos a darle más adelante, y viene más adelante más jueguitos. Experiencia, calidad y creatividad, eso es HC Publicidad, lo más avanzado en tecnología para la elaboración de lonas, reconocimientos, pósters full color, camisetas, rotulación, calcomanías y grabado con láser. HC Publicidad, Río Suchiate 3A y Vialidad del Río frente a Bomberos. Teléfono 52-308-95.